estamos con en vivo y les habíamos estado adelantando algo. Bueno, el tema del día desde ayer hasta hoy en la mañana, por supuesto, es lo que ha pasado con las elecciones en la provincia de San Juan. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones en la provincia de San Juan, pero bueno, el Tribunal de la Provincia decidió que igual votemos sin votar la categoría de gobernador y vicegobernador. Y por este tema tenemos especialistas con quien vamos a hablar y nos van a instruir un poco más en relación a esto. Sí, es por eso que estamos con el politólogo licenciado Álvaro Olmedo y también con el investigador de CONICET del área de Derecho y docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, Gerardo Tripolone. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar. Me parece que lo importante es como hacer un repaso de lo que pasó, porque creo que esta pregunta va más dirigida a Gerardo. ¿Qué fue lo que pasó? Si bien podemos entender y podemos saber algo, ¿qué fue lo que dijo la Corte en ese fallo en relación a la candidatura del gobernador Sergio Uñac? Bien, bueno, yo creo que esto más o menos se sabe, pero como para hacer un breve repaso, acá lo que se está discutiendo es básicamente si el actual gobernador Uñac puede ser reelegido por segunda vez como gobernador, habiendo él sido vicegobernador un periodo anterior. Esta discusión es una discusión que la Corte Suprema de Justicia ha tratado en otras causas relativas a Santiago del Estero, fue la primera en 2013, relativa a La Rioja y Río Negro. La cuestión es que son causas distintas. ¿Por qué son causas distintas? Porque las cláusulas de las constituciones de esas otras provincias siguen siéndolo, muy claras con relación a que no es posible que haya una sucesión recíproca. ¿Qué significa la sucesión recíproca? Significa que se enroque gobernador con vicegobernador en elecciones sucesivas, ¿no? Esa cláusula la Constitución de San Juan no la tiene, la tenía hasta el 2011, que se enmendó el artículo 175 de la Constitución. A partir de eso ya se eliminó, con lo cual genera una duda legítima. O sea, no es una duda, porque en el derecho obviamente siempre hay dos partes y hay una que tiene un argumento y otra de otro. Sí, entonces interpretaciones siempre, distintas, claro, por ahí, ¿no? Por supuesto, pero en este caso la duda es legítima porque evidentemente hay una diferencia entre lo que dice la Constitución Provincial de San Juan y lo que dicen otras constituciones o la Constitución Nacional. La Corte Suprema no falla sobre el fondo de la cuestión, o sea, no resuelve el caso de si Uñac puede o no puede, pero dicta una cautelar. Y acá es interesante aclarar en un minuto una cuestión. Sí. La cautelar frena las elecciones, pero una de los requisitos de la cautelar es la verosimilitud en el derecho. O sea, que pueda haber altas probabilidades de que esto que se está tratando sea verosímil, o sea, sea posible que se falle de esa manera. Entonces, la propia Corte se hace cargo de una cuestión que es evidente, y es que hay ya una especie de adelantamiento de la decisión. O sea, es muy difícil y hay, en este momento no se me ocurre ningún ejemplo de una cautelar de esta entidad que luego la Corte, por ejemplo, en el caso sanjuanino, falle a favor de la candidatura. Claro, como que estaría anticipando algo que va a suceder en relación a la candidatura o no de Uñac. Después, si querés, hablamos de los argumentos para fallar eso. Bien, bien, bien. Me gustaría también ir más a lo político, al día a día. ¿Qué pasa? Porque esto es una presentación que hacen desde un sector de la oposición. Luego, la Corte interviene. Estamos a 40 años de democracia, ¿no? ¿Qué significa para la Argentina que la Corte intervenga en cuestiones de elecciones, en este caso provinciales, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, acá hay una doble lectura. Por un lado, la cuestión estrictamente jurídica y por otro lado, la cuestión política. Desde el punto de vista político, yo no sé si hacer referencia a que este fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia o si se trata solamente de la opinión o el fallo, si se quiere, de tres supremos sin vergüenza. Porque hacer esto con la presentación hecha hace un mes, a 5 días de las elecciones, me parece realmente que es un desatino, pero que está impregnado de toda una serie de cuestiones políticas. Esto de alguna manera, porque lo hemos escuchado, digamos, han habido presiones desde Macri a nuestros visitantes que hemos tenido hace pocos días en la provincia, en el sentido que la Corte se debe expedir. Me parece que de alguna manera este puede ser un mensaje cuasi mafioso, en el sentido que le está diciendo no solo a este gobierno, sino a los gobiernos que vienen,
cuidado que nosotros somos los dueños de la democracia, o cuidado que nosotros decidimos el qué y decidimos el cuándo. De manera que esto es peligroso. La democracia tiene determinados ritos y esos ritos son sagrados. Uno de ellos, diría el que más, la misa, por llamarlo de alguna manera, es el acto eleccionario. Y acá hay una interrupción. En este preciso momento de la misa, ya camino al altar o ya camino a comenzar esta ceremonia, una interrupción que podría haberse realizado con anterioridad. Tampoco estoy hablando de las cuestiones de fondo, sino estoy hablando de la oportunidad o estoy hablando de la extemporaneidad de realizar o de tomar una decisión de estas características. Claro, lo podrían haber hecho con anticipación, teniendo en cuenta que esta presentación ya lleva aproximadamente entre 30 y 40 días. Bueno, podrían haber resuelto la cuestión de manera un poco más ágil y más rápida y no a 5 días de una elección. Pero algo importante, Tucumán decidió que no iban a haber elecciones. ¿Y acá por qué en San Juan sí? Bueno, acá viene una segunda cuestión que tiene que ver con la resolución del Tribunal Electoral de la provincia, que si bien es cierto que está ligado con esta decisión de la Suprema Corte, se podría analizar de manera autónoma o independiente. En este sentido digo que hay una clara violación del artículo 185 de la Constitución Provincial. La Constitución Provincial es absolutamente clara. La elección de gobernador y vicegobernador se debe realizar de manera conjunta con la de los diputados. Esto es absolutamente claro y no admite ninguna doble o triple interpretación. Acá me parece que hay un capricho y me parece que ya se están forzando las instituciones y claramente los oficialismos están convencidos que tienen alguna posibilidad política electoral y a partir de ahí están forzando la constitución, el acto eleccionario. Y esto me parece que está complicando de manera inédita, diría, todo este proceso que debería ser transparente, como vos decías recién, a 40 años de este ejercicio de la democracia, estas situaciones no deberían vivirse, no deberían suceder. Lo más aconsejable, lo más atinado sería hacer lo que hizo Tucumán, suspender todas las elecciones hasta tanto esto se sustancie en términos de fondo, porque acá hay un triple perjuicio. Por un lado, digamos, la cuestión jurídica a la que se referirá el doctor, que es el artículo 185 al que hice mención. Por otro lado, la cuestión económica. Se anularon las PASO porque el argumento fundamental era que se duplicaban los gastos. Entonces ahora se van a duplicar porque simplemente al tribunal le parece que así debe ser. Pero también hay una cuestión política que tiene que ver con esto de forzar las instituciones y con esto de no entender que el proyecto político es único. ¿Cómo se van a votar a diputados que no se sabe luego a qué gobernador van a responder, a qué proyecto político van a pertenecer? Genera confusión en la población. Sí, claro que genera confusión, porque ya con la CIPAD tenemos problemas. Sí, claro. Hace pocos días un diario local publicó una encuesta donde el 70% de los sanjuaninos no tiene claridad respecto de cómo va a ser el voto o cómo se van a computar sus expresiones. Y ahora, además, le sumamos esto con una cuestión totalmente confusa. Los votos están impresos, pero esos votos, por lo menos en el primer segmento de gobernador y vice, no van a ser computados. Claro. Es decir, hay una serie de confusiones, hay una serie de anomalías que me parece que institucionalmente se están forzando y están dándole poca transparencia a este acto. Gerardo, en relación a lo que planteaba recién Álvaro, porque ayer cuando hizo conferencia de prensa el Tribunal de la Provincia, ellos se adjudicaban en que no podían ir más allá de lo que decía la Corte, que la Corte solo suspendía las elecciones a gobernador y vicegobernador. Pero a su vez tenemos la Constitución Provincial que habla de que gobernadores va junto con diputados, que es lo que estábamos hablando recién.
¿Cómo hacemos o qué pasa en eso desde tu área, digamos, desde el área más legal? Yo creo que ahí sí hay un problema realmente serio. No he leído la decisión del Tribunal Electoral, lo he escuchado, y he leído lo mismo que vos, así que no sé cuáles son los argumentos de fondo. Pero, en efecto, el artículo 185 dice que la elección de gobernador se tiene que hacer conjuntamente a la de la Cámara de Diputados. La cuestión es si la inversa también sucede, o sea, si la Cámara de Diputados se tiene que hacer conjunto con el gobernador. Obviamente que la primera respuesta es sí, es evidente, digamos, parece eso así. Pero la Constitución Provincial y ese artículo 85 en ninguna manera podía anticipar la decisión de la Corte de ayer. O sea, no la podíamos anticipar nosotros a las 2 de la tarde, menos lo podía hacer la Constitución del 86. Entonces, este problema institucional que tenemos, que recién describía Álvaro, no lo podía prever la Constitución. Políticamente, perfecto, uno puede estar de acuerdo en que todas esas confusiones van a suceder, pero tal vez hay una puerta jurídica abierta, que es esta que menciona el tribunal, de que la Corte no suspende directamente las elecciones de la Cámara de Diputados y que las elecciones del gobernador están atadas a las de diputados, pero las de diputados no a las del gobernador. Entonces, esa podría ser una puerta. Es una puerta abierta muy, abogadil, por decirlo de alguna manera. O sea, es un argumento que carece del sustento fáctico, digamos, lógico, concreto, claro, de, sí. Del acto. Pero bueno, de elección, habría que ¿no? leer cuáles son los fundamentos del tribunal. Yo quisiera igualmente agregar una cuestión. Acá hemos llegado a este punto no de manera azarosa, sino por una serie de cuestiones que amerita ser explorada con profundidad. En primer lugar está lo que dije recién de la enmienda del 2011. O sea, sin la modificación del artículo 175, hoy no estaríamos con este problema. Primero, básicamente, porque UNIAC no podría ir por un tercer mandato y ni siquiera podría haber ido por un segundo mandato porque no se podía la sucesión recíproca. Claro. Esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta es el poder muy grande que se le ha dado a la Corte Suprema de Justicia y que hemos ido legitimando incluso las personas que en la actualidad podemos estar en desacuerdo con la Corte, porque en otras circunstancias en que la Corte ha sido favorable, en intervenciones, en cuestiones que también pueden ser consideradas políticas, lo hemos legitimado. O sea, la legitimación de la intervención de la Corte Suprema en aspectos de las decisiones democráticas es algo que ocurre desde la historia política argentina, pero con particular énfasis sobre todo a partir de los últimos 20 años, quizás se podría decir de manera resumida, ¿no? Pero antes también, ¿no? Entonces me parece que eso ha permitido que la propia Corte cree sus propias reglas de intervención. Y en este caso en particular se ve con mucho énfasis porque la Corte Suprema asume algo que se llama competencia originaria, es decir, que la Corte trata la causa sin necesidad de que pase por los tribunales de provincia primero y luego llegue por vía de lo que se conoce como recurso extraordinario federal. Esto es importante aclarar. La Corte Suprema creó la propia jurisprudencia en el caso del 2013 de Santiago del Estero, diciendo que en los casos en que la interpretación de la norma local de la Constitución sea inequívoca, o sea, que no hayan dudas y que sea ostensible la violentación de la norma de derecho público local, la Corte Suprema podía intervenir. Ella misma creó su propia regla. Y bueno, uno lo podía entender en ese caso porque la violación a la norma constitucional era muy evidente. Ahora la Corte está creando una nueva regla, algo que nosotros habíamos de alguna manera legitimado, porque nosotros digo, porque claro, hubo un consenso en que se aceptó ese fallo, y ahora está creando una nueva regla que dice, no solo cuando sea ostensible, eso es lo que podemos ver, porque en la Constitución Provincial no es para nada ostensible ni evidente que no pueda tener un nuevo mandato, sino que ahora está creando una nueva regla que es, no solo en los casos que no sea ostensible, sino que a criterio de los miembros del tribunal se esté violentando el sistema republicano claro. y representativo por elecciones sucesivas. Con lo cual se abre la puerta para decir, bueno, entonces en cualquier caso de reelecciones de gobernadores podríamos... Puede pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, siendo opositor en Formosa, se podría pedir que en las reelecciones indefinidas del gobernador de Formosa, que va a ir por el décimo mandato, se podría también considerar contrario el sistema republicano. Bueno, entonces, para resumir, dos problemas. Un problema de modificación de la Corte de la Constitución Provincial y un problema de exceso de poder en la Corte Suprema que hemos legitimado desde hace bastante tiempo. Una pregunta resumida que es muy importante, los tiempos. ¿Qué tiempos se manejan? Sabemos que la Corte no tiene tiempos, pero
No, tampoco un estimativo, pero ¿cuáles son los pasos a seguir con la candidatura o no del gobernador Sergio Uñac? Y por otro lado, ¿qué puede pasar? No sé quién de los dos me quiere responder, con las impugnaciones que está haciendo la oposición para que se suspendan las elecciones del próximo domingo 14 de mayo. Bueno, hay dos cuestiones, digamos. La Corte, en el fallo de ayer, de alguna manera anticipa hasta que esta Corte falle la cuestión de fondo. Es decir, se autoimpone el tiempo ilimitado. Claro. Es decir, no hay tiempo para la resolución de esta cuestión de fondo, en el sentido si el actual gobernador puede ser o no candidato. Esa es la cuestión. Y respecto de las elecciones de San Juan, bueno, hay que ver si efectivamente se concretan las impugnaciones, están anunciadas para hoy a las 12. En ese caso, bueno, vamos a ver de qué se tratan las impugnaciones, si son solamente el acto eleccionario, si son referidas al tribunal, es decir, no sabemos exactamente desde lo formal qué es lo que va a suceder y a partir de ahí tampoco sabemos exactamente los tiempos. Claro. Creo que en términos fácticos o en términos probabilísticos puede suceder cualquier cosa. Es decir, que terminemos el día domingo votando las cuatro categorías a las que hacía referencia el Tribunal Electoral Provincial o que definitivamente se suspendan todas. O también que habría una posibilidad intermedia que se elimine la de diputados y que vayan a votarse las categorías de intendente y concejales. Claro. Que en principio, digamos, sobre eso no habría, desde lo jurídico, objeciones. Es decir, acá alternativas... Puede pasar todo. Sí. ¿Eso lo define el tribunal? ¿Estas presentaciones se hacen al tribunal y ellos son quienes pueden decidir? Sí, exactamente. Y yo creo que con respecto a la pregunta, adhiero a esta idea de... estamos un poco inhibidos de hacer anticipaciones. Claro, o sea, es muy difícil anticiparse a lo que puede llegar a suceder. Yo creo que esto también, lo que decía recién Álvaro, es muy interesante aclararlo, que es importante que las elecciones municipales, esas sí, son como claramente aparte. O sea, todo lo que discutíamos recién de los argumentos posibles sobre la elección a diputados no aplican a la elección municipal. O sea, que podría perfectamente existir las elecciones a intendentes y al Consejo Deliberante y esperar la resolución definitiva sobre esta cuestión, que tampoco podemos anticipar tiempos ni nada. El tema es, como decía Álvaro, que por ahí es más una cuestión política la que apuntamos, que uno sepa que el intendente que va a votar, cuál es el proyecto al que él defiende o el proyecto con el que se siente identificado. Pero yo quisiera aclarar ahí una cuestión que tanto para la elección de gobernador como diputados como municipales, obviamente que nadie es ingenuo en esto, es evidente que hay partidos políticos, acuerdos políticos y alianzas, eso lo sabemos, pero también tenemos que ver que son poderes independientes. O sea, el poder legislativo es independiente del ejecutivo y los municipios tienen autonomía con respecto a la provincia. Sí. Con lo cual, más allá de que es obvio que existe una alianza entre candidatos a intendentes, a municipios, a gobernadores y a la legislatura, los tenemos que pensar de manera separada, digamos. Constitucionalmente, ¿no? Sí. Muchas sorpresas para estas elecciones de este año 2023 y un análisis muy profundo. No sabemos qué va a pasar, tenemos que esperar. Sí, sorpresas lamentables, diría, porque en cualquier caso estamos hablando de una decisión extemporánea y en otro caso estamos hablando de forzar las instituciones, específicamente la Constitución, cuando claramente el artículo 185 se expresa de manera contundente, ¿no? Bueno, vamos a estar a la espera a ver qué pasa con distintas presentaciones, tal vez alguna otra conferencia de prensa que vayan surgiendo en el momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.